Resumen de todo lo que veremos en esta película, mientras esperamos un par de meses para poder verla. Yo soy Goedi y bienvenido a Anime and Women. Bueno, continuando con el anime, Tanjiro, Zenitsu e Inosuke suben al dichoso tren infinito. Buscan a Rengoku, lo encuentran. El tipo es muy buena onda. Dice una de las palabras más icónicas que escucharemos en esta película: mi muchacho vive con la frente en alto. No, espera, eso es para el final. El tipo dice delicioso unas 10 veces. ¿Un hombre de pocas palabras? Tanjiro le pregunta sobre la danza del dios del fuego. Él no sabe ni madres. Zenitsu no le toma tanta importancia, ya que piensa que simplemente es un glotón, hasta que el tipo dice que hay un demonio que se está comiendo a los pasajeros de este tren. Zenitsu, pues, que esperaban, se caga en los pantalones, y de pronto aparece un demonio bien pero bien feo y deforme, a lo que Rengoku le parte su remerenda madre en tan solo un segundo. ¡Wow! ¡Más despacio, velocista! Tanjiro, Zenitsu e Inosuke le piden que sea su maestro. Sí, esta ratita de acá, después de no tomarlo en cuenta, le pide que sea su maestro. Igual te amo, bebé, Zenitsu hermoso. Rengoku los acepta como sus discípulos y dice que cuidará de ellos. No puedo aguantar esto. Bueno, entonces, ¿acabaron con el demonio que se comía a los pasajeros? No. Quien está detrás de todo esto es Enmu, la primera luna menguante, y su habilidad es de hacer dormir a sus víctimas y destrozar el núcleo de sus corazones. Entonces, ¿quién es este demonio? Yo qué sé, no sé, para darnos fanservice de Rengoku. La cuestión es que esto recién comienza. Rengoku y los demás se quedan profundamente dormidos. Cada quien sueña con lo que desea. Zenitsu sueña con Nezuko, Inosuke sueña pendejadas, Rengoku sueña con su querido hermano, Tanjiro sueña con su familia, weón. No mames, qué sad. ¡Con mis lágrimas! Bueno, Enmu envía varios tipos para que con una cuerda se conecten con los sueños de los cazadores de demonios. Una vez conectados, estos tipos buscarán el núcleo espiritual que se encuentra en la inconsciencia dentro del sueño. Una vez destruyan este núcleo, las personas quedarán defectuosas, y de esta forma matarlos cuando sus cuerpos no puedan defenderse. Ajá, ¿qué podría ir mal?, dicen estos tipos. El problema es que son los protagonistas. Rengoku y los demás tienen una fuerte fuerza de voluntad. Sí, Zenitsu también. Rengoku inconscientemente ahorca a esta tipa. Zenitsu quiere matar a este tipo por entrar a un sitio que solamente le pertenece a Nezuko. Y no es que... no sé cómo explicarlo. Nadie puede con Inosuke o la verga. Y por último, Tanjiro, quien gracias a las llamas de Nezuko y que su subconsciente le advertía que esto es un sueño y tiene que despertar. Pero no se puede despertar de este sueño fácilmente. Tienes que cortarte el cuello para poder despertar. De alguna forma, Tanjiro lo logra. Trata de despertar a los demás, pero no puede. Emputado se enfrenta con Enmu y, güey, Tanjiro se tuvo que cortar varias veces el cuello para poder pelear con este demonio. Al final le corta la cabeza. Pero en realidad este no es el cuerpo original. Todo el tren es un demonio. Sí, este demonio fusionó su cuerpo con el tren y ahora todos valieron madres, ya que están dentro del demonio. ¡Vamos a morir! No, todavía no. Todos acaban de despertar, a excepción de Zenitsu, pero bueno, a él le va bien durmiendo. Rengoku le dice a Tanjiro que este tren tiene 8 vagones. Él protegerá los 5 de atrás, Zenitsu y Nezuko protegerán los otros 3, y mientras Tanjiro e Inosuke se encargarán de cortar el cuello de este demonio. Pero ¿cuál sería el cuello de este tren demonio? Pues busquemos la cabeza, y la cabeza de un tren es la cabeza de un tren. O sea, es esto. ¡Demonios, Gon! ¡Eres realmente un genio!
Tu cociente intelectual debe ser de 160. Fuera de joda, esa es su cabeza. Y ahí está su cuello. Y Nosuke lo sabe y guía a Tanjiro. Ambos pelean para poder cortar el cuello, pero es difícil para Tanjiro, ya que tiene que cortarse su cuello en sus sueños. Casi se confunde y se corta el cuello en la realidad. Pero Inosuke lo salva, a quien no le afecta el poder de este demonio gracias a su cabeza de jabalí. Tanjiro le devuelve el favor y salva a Inosuke de ser apuñalado por el conductor del tren, pero a cambio recibe la apuñalada. Al final logran cortarle el cuello, el demonio va desapareciendo, Inosuke rescata a los heridos, Zenitsu sigue durmiendo, pero por lo menos logró salvar a las personas. Rengoku, quien había protegido 5 vagones, ayuda a Tanjiro para que no se muera desangrado. Todo parece que irá bien, pero no, estamos lejos de eso. De la nada suena una explosión y de ella sale un panadero. ¿Un panadero? Sí, un panadero. Ya entenderán por qué se los digo. Bueno, aparece Akaza, la tercera luna superior. Este le dice a Rengoku que se convierte en un demonio, ya que sería un desperdicio matarlo. Obviamente el buen Rengoku le dice que no, ni madres. Y es así como empieza la pelea. Una pelea muy intensa, cada quien utilizando sus mejores técnicas. Ambos se mueven tan rápido que Tanjiro no puede ver qué es lo que está sucediendo. Él quiere ayudar, pero su herida no le deja. Inosuke no puede moverse. La enorme presión que emite Akaza le genera temor, y lo único que haría sería estorbar. Ellos están en una dimensión diferente. Inosuke simplemente se queda mirando. Zenitsu está inconsciente. Nezuko también. Solamente Rengoku está peleando, pero lastimosamente Rengoku tiene una desventaja. Es un humano. Mientras Akaza regenera su cuerpo y cura sus heridas, Rengoku no. Ha perdido un ojo, sus piernas están prácticamente rotas, su cuerpo está sumamente herido. Akaza lamenta todo esto y le vuelve a decir que se convierta en un demonio, pero no. Ni madres, dice Rengoku. Su determinación y fuerza de voluntad es inmensa, hasta que Akaza lo atraviesa. Él perforó el cuerpo de Rengoku. Lo hizo una dona. Ya entendieron lo de panadero, ¿verdad? Bueno, Rengoku está perdido. Empieza a recordar a su madre y todo lo que le dijo. Siempre debes de proteger a los débiles. Rengoku morirá, pero matará a este demonio. Una fuerza desconocida, la fuerza de la voluntad se podría decir, hacen que Rengoku continúe. El amanecer está a punto de llegar. Rengoku logra contener a Akaza. Es más, estuvo a punto de cortarle el cuello. Akaza tuvo que arrancarse sus brazos para liberarse de Rengoku, y el muy perro empieza a huir para no ser quemado por el sol. Inosuke pudo haber hecho algo para que puedan matar a Akaza, pero el miedo lo detenía. Tanjiro lo hace reaccionar, pero ya era demasiado tarde. Akaza ya está muy lejos. Tanjiro logra lanzarle su espada y lo atraviesa. Le grita que es un cobarde y que Rengoku es el ganador. Y ahora sí, las últimas palabras de Rengoku. Las palabras más icónicas de esta película. ¡Delicioso! No, esa ya no. Rengoku llama a Tanjiro. Le dice muchas cosas, como unas últimas palabras para su padre y para su hermano. Sobre la danza del dios del fuego, puede que haya información en un libro que se encuentra en su casa. Él reconoce a Nezuko, a Zenitsu y a Inosuke, y obviamente a Tanjiro. Él dice que este es el deber de un pilar, morir protegiendo a las futuras generaciones. Mi muchacho, vive con la frente en alto, yo confío en ustedes. Y es así como Rengoku muere. Todos empiezan a llorar. Llegan los Kakushis muy tarde, pero llegan. Uno de los cuervos reporta a los demás pilares que Rengoku ha fallecido. Todos son llevados a la finca mariposa a que recuperen sus heridas. Mientras tanto, en otro lugar se encuentra Muzan. Sí, este niño es Muzan. Akaza le reporta que no pudo encontrar el lirio de la araña azul, algo que es muy importante y a la vez no. Si leyeron el manga ya saben por qué. También le dice que mató a uno de los pilares. Muzan le parte su madre porque no mató a los demás cazadores y dice que está decepcionado de él y que se largue. Tanjiro, malherido, se escapa de la finca mariposa para ir a la casa de Rengoku y darle a su padre y a su hermano las últimas palabras de Kyojuro.
Y es así como culminaría la película, con altas posibilidades de que tengamos una segunda temporada. Solamente queda esperar de que por fin podamos ver la película. Una pregunta, ¿a estas alturas sabías que Rengoku muere? Creo que todos los que miraremos la película, hayan leído o no hayan leído el manga, ya deben saber que este Pilar de la Flama morirá. Pero creo yo que aún así muchos de nosotros vamos a llorar. Bueno, ya sabes, suscríbete que subo contenido de Kimetsu no Yaiba, dale me gusta y comparte el video que me ayuda psicológicamente para poder subir más contenido. Que tengas un espléndido día y hasta un próximo video.